Hola amigos, estamos aquí para ver el demo de Resident Evil Revelations para Nintendo 3DS, que ya está disponible completamente gratis para descargar en el eShop de Nintendo 3DS. Estamos aquí para darle un pequeño vistazo para que vean cómo se ve, y si son fanáticos de Resident Evil y en general de los survival horror, lleguen y lo descarguen, porque realmente es bastante bueno y deja entrever un juego que va a tener mucha acción, va a ser muy bueno. Sale a la venta el 7 de febrero, entonces para que estén pendientes. Y aquí pues queremos mostrar en chilevisión.com un poquito de lo que trata para que se antojen aún más de este juego. Como ya es conocido en anteriores versiones de Resident Evil, es un juego que tiene una muy buena carga de terror, de suspenso y algo de exploración. Aquí vemos, como siempre, donde podemos explorar algunos elementos de los escenarios. El sonido del Nintendo 3DS es bastante bueno, es muy envolvente y nos deja ver siempre y cuando tenemos de la mano cerca algunos zombies para destruir. Aquí tenemos el primero que aparece, tenemos nuestro armamento clásico, cuchillo y una pistola, que es con el armamento esencial que arrancamos en este demo. Este demo es el del barco fantasma, dura aproximadamente unos 15 minutos. Como se pueden dar cuenta, elementos clásicos como armamento, cuchillo, y más adelante veremos otros como granadas de mano, etcétera. Aquí vemos una parte muy, muy, muy buena, que es la interactividad con la pantalla táctil del Nintendo 3DS. Con solo dar clic, con solo oprimir los tornillos en la parte de abajo, vemos cómo los vamos desatornillando. Y aquí ya para ajustar la parte del circuito y así seguir adelante. En la pantalla de abajo podemos ver el mapa, que es donde tenemos nuestro armamento, cuchillo, mapa, vemos el mapa, y también un menú que es el que nos muestra, y con los gatillos podemos navegar en el que es el que nos muestra armamento y nos describe otro tipo de ítems que vamos recolectando a lo largo del juego. Como se dan cuenta, los gráficos son muy, muy bonitos, son muy buenos. La calidad gráfica es bastante alta. Aquí obtenemos nuestra segunda arma, que es una escopeta. Bien, podemos cambiar el armamento tocando los iconos o con la cruceta. Entonces hay dos formas de acceder a ellos, lo cual hace más fácil y más rápido el acceso en el juego. Los ambientes son bastante sombríos, la música es completamente dramática, lo cual hace que uno tenga más, esté más alerta de cualquier sorpresa que podamos tener. Bastante fácil la jugabilidad. Acá encontramos nuevo armamento. Aquí arrancamos jugando con Jill Kelly y tenemos que ir a encontrarnos con Parker. Esa es la primera misión, pues la primera y única misión que podemos ver en este demo. Seguramente el juego tendrá otras cosas mucho más interesantes. Como les digo, podemos esperar hasta el 7 de febrero para poder jugar completamente. Estamos apenas a una semana, dos semanas de su lanzamiento. Después de ver este demo, nos damos cuenta que es un juego que vale la pena tener. Cambiamos de arma. Súper fácil. Cargamos. El elemento sorpresa siempre está presente en este demo. Aquí vemos una escena muy bonita donde al parecer esto es como neblina, nos dificulta la visibilidad. En este cuarto vemos un ítem que creo aparece por primera vez en las sagas de Resident Evil, que es un escáner. Este escáner, que también podemos escoger en el menú de abajo, nos permite, como bien lo dice, escanear la escena y encontrar ítems
que regularmente, que sin él no podríamos encontrar. Entonces se convierte en un arma bastante importante, ya que en momentos de, digamos que tenemos poca energía o poco armamento, nos ayuda a encontrar esas cosas que están fuera del alcance de nosotros. Entonces uno puede escanear toda la escena en busca de armamento y energía. Aquí cambiamos. Regresamos a buscar armamento. Listo. Y vamos a escanear un poco. A ver qué. Ah, uno puede escanear la sangre de los zombies que mata. Llega a 14%. ¿Quién sabe qué sucederá cuando pasemos al 100%? Es algo que en el demo desafortunadamente no alcanza a suceder. ¿Qué más tenemos por acá para encontrar? Sigamos adelante. Esto da la impresión de ser una mansión. Aquí adquirimos nuestras granadas de mano, un ítem bastante conocido en la saga, como lo vengo diciendo. Más armamento. Escaneamos. Si se dan cuenta, si en el escáner no hay ningún elemento, cuando escaneamos aparece armamento escondido. Es una granada de mano. Aquí podemos cambiar, sencillo. Con solo dar clic en los iconos vamos a coger la granada de mano. Seguimos con la escopeta, recargamos, a ver qué nos espera detrás de esta puerta. La música súper, súper dramática. Escaneemos la sangre. Vamos en un 40%. Aquí nos damos cuenta que uno de los zombies era un ser humano que ha sido contagiado. Tenemos que podemos escapar. Aquí. Listo. Este son de los más difíciles que podemos ver en el demo. Por fortuna no me alcanzó a destruir. Aquí, más al momento para recuperar. Tenemos cartuchos de escopeta. Obviamente esta es el arma más importante de lo que podemos ver en el demo. ¿Qué más hay por acá para escanear? Esto del escaneo me recuerda mucho a un juego como Metroid, tal vez ustedes también lo recuerden. Aquí entramos a un ascensor. Aquí nos encontramos con Parker, ya vamos llegando al final de la escena.
the tugboat. Shit, we'll be stuck here. Y ese es todo el demo, amigos. Queda uno realmente con muchas ganas de seguir jugando. Aquí se desbloquea el modo infierno, que obviamente es mucho más complicado para las personas que quieren seguir jugando, quieren seguir probando este demo. El juego sale el 7 de febrero, espero les haya gustado. Si tienen más preguntas, alguna pregunta, por favor, bien pueden hacerla aquí en el canal de YouTube o directamente en la página. Muchas gracias, amigos, y un abrazo para todos.